Sí, tienes toda la razón, también hay eso, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo 7, ¿qué es lo que estamos viendo en el capítulo 7 con los 144,000 y la multitud de vestir en ropas blancas? Pues lo que estamos viendo es en la comunidad cristiana y la manera en la que está participando en el culto y lo que el autor de este libro quiere darles a entender que implica en una dimensión espiritual, cósmica y eterna, ¿no? Viene el capítulo 8, que es cuando se abre el séptimo sello, es decir, es la continuación de la lectura o de la exposición de lo que dice un libro sagrado y que da pie a las trompetas, ¿no? Porque con el último sello aparecen, aparecen las trompetas y, digamos, se va a continuar con esta secuencia. Ahora, lo interesante aquí es, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 4 y 5, que dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó en la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Esta es una imagen de guerra, o sea, esto sí debe estar recuperado de un texto original judío en donde, de alguna manera, se está haciendo alusión a la guerra de los años 66 al 73, por la forma en la que describe humo, o sea, relámpagos, o sea, se llenó de humo todo el lugar. Evidentemente están hablando, muy probablemente, un fragmento que originalmente pudo haber hablado del asedio de Jerusalén o de alguna de las otras ciudades que fueron destruidas y que ya obviamente en la reelaboración cristiana pasa a ser esta otra cosa, ¿no? O sea, es otro buen ejemplo de cómo puede darse toda esta transformación. Bueno, empiezan las trompetas, que es nada más una réplica de la cuestión de los sellos. Aquí es donde cobra fuerza la hipótesis, ¿no? De que probablemente este texto sea la fusión de dos textos originalmente, ¿no? Y por eso este tipo de réplicas, este tipo de repeticiones. Es probable, no necesariamente, pero bueno, porque eminentemente todo esto es simbólico, ¿no? Lo de las trompetas continúa también en el capítulo 9. Todo lo que tiene que ver con sellos, trompetas y luego copas de ira tiene que ver con esta idea de, en una dimensión espiritual, el juicio que Dios está haciendo sobre Roma, sobre esta civilización perversa, idólatra, diabólica, etcétera. Entonces, bueno, por ello las visiones estrambóticas de los demonios que atacan a la gente, la estrella que cae del cielo, el ajenjo que contamina las aguas, etcétera. No son profecías de los problemas que tenemos hoy, eso nada más es un caso de apofenia, de nuestra tendencia a encontrar patrones en donde no los hay, o sea, libre asociación de ideas, pero está describiendo la dimensión espiritual del juicio de Dios contra Roma, ¿no? Entonces, capítulo 10. Tú como judío, por ejemplo, cuando te encuentras con un texto así escatológico y apocalíptico, pero no este que es cristiano, sino de los propios, los judíos, ¿qué haces? ¿Los descartas? Porque entonces ya son anacrónicos. Bueno, digo, los descarto en el sentido, el judaísmo de por sí no es fan de la apocalíptica, ¿verdad? Después de todo lo que los cumranitas hasta cierto punto provocaron, porque ellos fueron de los principales en difundir la idea de la guerra suicida, o sea, sí, estamos en desventaja total, pero Dios nos tiene que dar la victoria milagrosa, nos la va a dar, está profetizado. ¿Profetizado en dónde? Aquí en mis libros está profetizado. No, bueno, wow. Las dos escuelas farisaicas de la época, que eran completamente anticumranitas, pero bueno, la escuela de Shammai, que es la más numerosa, se va a involucrar en la guerra por la fuerte línea antirromana que tenían. La escuela de Gilel también era antirromana, no le gustaba la ocupación romana, pero fueron los sensatos de la época los que entendieron que esto era una guerra suicida y se mantuvieron al margen, al punto de que el propio Vespasiano le permite a Yohanan ben Zakkai reorganizar una academia rabínica en Yavne.
ves esto que platicábamos el otro día de Yavne, ¿no? Que realmente sí. No es un concilio, es una academia rabínica nada más. Entonces, de ahí viene la renovación del judaísmo, se va a hacer a partir de los criterios de Gilel, bueno, del fariseísmo, y específicamente del fariseísmo de Gilel, pese a que en su época era mucho más numeroso el fariseísmo de Shammai. Pero como estos sí eran nacionalistas y dijeron, no, pues es la guerra y le entramos, no se tragaban los cuentos apocalípticos, pero era la guerra y le entramos. Entonces, bueno, los barrieron también. El judaísmo que va a sobrevivir eminentemente va a ser el de la escuela farisea de Gilel, y es el que es la línea de pensamiento que va a marcar al judaísmo rabínico. Y una de las ideas que tienen más claras los fariseos, sobre todo los sobrevivientes, es que la apocalíptica, es tóxica, interpretada y manejada de esa manera. Entonces, por eso, la propia lógica talmúdica, de cuando en cuando lanza sus dardos contra la apocalíptica, ¿no? Y, por ejemplo, el Talmud te dice que, hay tipos de gente que no deberían haber nacido. Uno, los que quieren descifrar lo que es la Merkabá, el carruaje de Ezequiel, y los que quieren conocer el futuro. ¿Quiénes hacían eso? Los apocalípticos. Entonces, te está diciendo el Talmud, los apocalípticos no deberían haber nacido. Nada más nos ocasionaron problemas. ¿Dónde quedan los cabalistas, entonces? No, pero es que la cabala no es apocalíptica. Digo en el intento de descifrar la Merkabá. No, lo que pasa es que hay que entender, el dardo va contra los apocalípticos específicamente. Ah. O sea, como la cabala no es apocalíptica, cuando se mete con el asunto de la Merkabá es completamente diferente lo que están planteando. O sea, los cabalistas entienden perfectamente que ese pasaje no los alude a ellos. O sea, la maldición talmúdica va en contra de toda esta secta o esta tendencia que culminó en la secta de Qumran, que estaban intentando, descifrar el fin del mundo para saber cómo organizar la guerra. Los cabalistas no están haciendo eso. No. O sea, los cabalistas van en un sentido completamente diferente, entonces se entiende perfectamente que no era para ellos. Decimos en México, ellos no tienen que ponerse el saco. Ese era para cumbranitas, básicamente. Entonces, bueno, capítulo 10 del Apocalipsis, el ángel con el librito, otra lectura. Digo, quienes la misa, creo, no sé todavía, las pocas veces que yo llegué a ir a alguna, se lee los profetas o el Antiguo Testamento y luego se leen los evangelios, ¿no? O sea, por lo menos sí, hay dos lecturas. Sí. Entonces, creo que eso debe seguirte diciendo igual. No estoy tan viejo, no tengo 300 años como para que eso hubiera cambiado, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es otra lectura. Dice, vi descender del cielo un ángel envuelto en una nube, el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, o sea, simbolismo. Y dice, y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. O sea, ahí viene otro diácono a hacer otra lectura. ¿Cómo es eso? Nada más visto en su estrambótica dimensión espiritual, ¿no? Entonces, bueno, continúa el capítulo 11. Los dos testigos, esto evidentemente proviene también de la literatura apocalíptica. Ya no me da tiempo de entrar en detalles como los que vimos con Apocalipsis 13. Pero muy probablemente este asunto de los dos testigos tenga que ver con pasajes derivados de Zacarías o con Zacarías por esta cuestión de los dos olivos. Esta imagen en la que presenta en el libro de Zacarías al sumo sacerdote Yeshua y a Zerubabel como el descendiente del rey David que fue nombrado exilarca por Ciro el Persa. Entonces hay una serie de similitudes. Está muy reelaborado, o sea, si acaso provino de textos como los de Zacarías o en la línea de Zacarías, son textos muy fragmentarios, muy incompletos, entonces aquí se hace una historia completamente diferente, pero bueno, o sea, sigue manejándose en el simbolismo de lo que representa espiritualmente la guerra entre esta comunidad cristiana y sus perseguidores romanos, ¿no? Termina el capítulo con la séptima trompeta. Y luego viene la visión de la mujer y el dragón. Aquí sí, necesito sí hablar un poquito más, porque esta está súper interesante. Hay un vínculo con Isaías 7:14.
aquí no es explícita la mención del pasaje de Isaías donde dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, que eso es en la versión, la traducción al griego, que en realidad aún en griego, aunque utilicen la palabra partenos, el koiné judaico no entiende partenos necesariamente como virgen, sino como muchacha, y eso lo podemos ver en Génesis 34:3, cuando se habla de la hija de Jacob, de Dina bat Jacob, porque el texto hebreo original dice, he aquí la joven, encinta, dará a luz un hijo. Pero el punto está en que el texto de Isaías es una especie de parodia de un arquetipo literario y mitológico muy común en los mitos naturalistas y solares de Mesopotamia y de Canaán. Sí. Sobre todo en la saga mitológica de Baal y Anat. O sea, Anat como la joven virgen, digo, y tiene un hijo, o sea, es la amante, la esposa de Baal, y tiene un hijo, pero siempre es virgen porque esto tiene que ver con la renovación anual. O sea, va a venir el año nuevo, entonces otra vez es la joven virgen. Y toda la idea es la manera en la que se engendra al hijo de Baal, pero que va a ser Baal mismo. O sea, y es que eso es una obvia imagen solar. El sol viejo de invierno se va a renovar en el sol nuevo de primavera. Es un sol nuevo, pero es el mismo. O sea, toda esta ambigüedad que, bueno, pues no, nos pasó a toda la humanidad en alguna época de nuestra historia por todavía no saber tanto de astronomía, ¿no? Entonces, esto del sol, o sea, imagínate, gente que cree que la Tierra es un disco y que el sol gira hacia alrededor, o sea, que ve que el sol pierde fuerza en invierno y la recupera en primavera, pues sí se quedaban diciendo, bueno, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, se inventa toda esta mitología, se desarrolla toda esta mitología, donde esta idea del Dios que engendra a su hijo en la mujer que todos los años vuelve a ser virgen, pero que el hijo es el mismo que el padre, fíjate, el hijo es el mismo que el padre. Ahí lo tienes, Irving, eso mismo que acabas de decir lo tienes en Isis, cuando Isis sí. Justamente tiene su coito con Osiris y nace Horus. Exacto, y que de hecho es lo que le había advertido, según el mito de Isis, es lo que le había advertido Ra, desde que viene toda esta cosa de que Isis agarra saliva de Ra y hace la víbora y lo muerde, y entonces sí. Ra se está muriendo de dolor, entonces Isis así es como le saca... Le quita el nombre. El nombre sagrado, para poder curarlo, pero Ra pone esa condición, se lo tienes que transmitir a Horus, porque Horus al final de cuentas soy yo. El sol renovado. Entonces, esta idea de el hijo y el padre son el mismo, o sea, la idea que luego se va a consolidar en la Trinidad, viene de aquí. Viene de aquí. O sea, es que ¿cómo explicas la Trinidad? Ah, y nada más tienes que estudiar un poco de estos arquetipos de pensamiento típicos de la antigüedad. O sea, digo, ahorita a nosotros nos suena rarísimo. Pues sí, porque aparte de que el cristianismo primitivo barrió con todo este tipo de religiones, por la mala incluso, ya cuando se convierte en una policía imperial, ya nosotros hijos de la ilustración, del racionalismo, del empirismo, lo que quieras, pues, obviamente estamos bien desconectados de toda esta mentalidad antigua, ¿no? Pero esto, en esta antigüedad, era lo normal. Barrió, pero ya sabes que Dionisio Areopagita se las arregló para meterle un caballo de Troya ahí de neoplatonismo. No, bueno, sí, y obviamente San Agustín aparte era un fan de Plotino, sí. Entonces, sí, no, sí, el caballo de Troya platónico está metido, el Nuevo Testamento está lleno de contenidos mistéricos, de contenidos iniciáticos, o sea, allí están 40 caballos de Troya, o sea, sí, se impuso la visión imperial, pero los sabios cristianos de esta generación, más bien desde antes, los que están elaborando la versión ya básica del Nuevo Testamento a mediados del siglo II, ponen todos esos elementos, los símbolos. Otra vez, vamos al punto, ¿no? Para no tener que depender del lenguaje y sus posibles tergiversaciones, no, te pongo el símbolo. O sea, y con eso cualquier iniciado de cualquier época, no importa cuántos años pasen, cuando ve el símbolo va a decir, ah, ya te entendí. Entonces, bueno, este episodio de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12 es la recuperación del sentido original, o sea, no de la digresión judía, porque te digo, Isaías se burla en el capítulo 7 de ese arquetipo mitológico. Y en Isaías, la mujer que va a concebir y va a dar a luz un niño,
Lo único de interesante que tiene es que ese niño es la señal para que sepas cuándo van a destruir a Samaria y a Damasco. Nada más. O sea, Isaías lo rebaja al nivel del aquí, al nivel horizontal que mencionabas, ¿no? El aquí y el ahora con nuestros enemigos específicos. O sea, nada del sol, nada de la renovación, nada del invierno, nada de la primavera. Esas son pavadas politeístas, así te lo podría haber dicho tal vez el propio profeta Isaías, ¿no? Entonces, en el capítulo 12, lo que encontramos en el Apocalipsis es un poco el regreso hacia el arquetipo original. Que claro, entonces va a tomar la imagen que aquí se discute, porque por ejemplo, quienes a fuerzas quieren ver muy judío en toda la literatura del Nuevo Testamento, te diría que la mujer en realidad es Israel. La visión cristiana es que la mujer es María. Yo honestamente creo que este texto ya está impregnado de lleno de cristianismo, entonces tiene que ver más bien con María, pero de cualquier manera es la figura arquetípica, o sea, es irrelevante. Igual es una figura arquetípica. Esto de que sea María es posterior, porque en realidad en el inicio María era simplemente una figurita que había parido a Jesús, como mucho. Más adelante se reivindica y recién en 1960 se le da el estatus de ascendida. Bueno, asunta. Asunta, claro, sí. Bueno, sí, pero esa es la evolución de la teología mariana. O sea, de cualquier manera que el papel que tiene como quien da a luz a Jesús y lo tiene que esconder, porque de esto se trata Apocalipsis 12, o sea, María con José que se van a Egipto, aquí la mujer que va es llevada al desierto, donde la están cuidando del dragón y de todo esto. O sea, el relato de Herodes no es de gratis, o sea, aunque es completamente ficticio, que, o sea, está comprobado que, bueno, o sea, más bien no hay evidencia de que haya existido algo como la matanza de los santos inocentes. O sea, es una construcción arquetípica otra vez, pero está evidentemente vinculada con este relato por toda esta imagen del dragón, la persecución del dragón contra la mujer y el niño, que a su vez está tomada de arquetipos mucho más antiguos, porque luego en Mateo se refleja con la persecución de Herodes contra el niño, etcétera, ¿no? Pero eso también lo ves en Moisés. Moisés tiene la misma dinámica, es perseguido, son muertos todos los niños, varones sobre todo, a él lo esconden, lo lanzan al Nilo ahí, lo recoge esta mujer y después sigue la historia. ¿Tiene un paralelo ahí? Sí, por supuesto. Hay muchos paralelos en el Nuevo Testamento en donde Jesús es presentado de una manera similar a Moisés, sobre todo el Sermón del Monte, es probablemente el más importante de todos, ¿no? O sea, la escena de Moisés en el monte Sinai, recibiendo la Torah y entregándosela a Israel, claro. La noción va a ser replicada en el relato del Sermón del Monte de Jesús en un monte, diciendo, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo esta otra. O sea, dando la ley, su nueva visión de la ley. ¿Qué te digo? Mnemotécnica, o sea, son moldes retóricos, o sea, no... Me encanta cuando me dicen, es que es un plagio. No, no es un plagio. A ver, el plagio existe desde que existe el derecho de autor. El copyright, claro. El copyright, o sea, ese es un concepto moderno. Sí, se lo hubiera hecho un actor del siglo XIX, pero es un plagio. Pero estamos hablando de una época en la que la literatura no tenía tantas variantes posibles, ¿no? O sea, digo, sí, había poesía, había épica, había drama, había farsa, había tragedia, lo que quieras. Pero no eran muy diferentes unas de otras. O sea, había reglas para hacerlo. Entonces, si lo querías hacer bien, pues tenías que seguir las reglas, ¿no? Más o menos como cuando Haydn y Mozart hacían sinfonías y Beethoven se le salió del huacal, ¿no? Decimos en México, es un tipo de caja de madera en donde se guarda sobre todo fruta. Entonces, bueno, este capítulo 12 del Apocalipsis es interesantísimo por eso, porque tiene que ver con la recuperación de este arquetipo mitológico, ¿no? Bueno, luego vienen los capítulos de las bestias, que ya lo habíamos comentado, son, a mi modo de ver, reelaboraciones de fragmentos apocalípticos, que evidentemente no les llegaron muy completos, los reelaboran, los insertan a su teología. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? No, digo que sí, okay. Me acuerdo que lo hablamos más temprano, sí. Sí, bueno, luego viene capítulo 14, el cántico de los 144,000. Bueno, claro, ¿no? Porque en las iglesias siempre cantan, o sea, hay himnos, ¿no? Sí. Eso ha sido como parte muy evidentemente
entrañable desde la liturgia sinagogal y que se hereda en la liturgia cristiana, siempre de alguna manera una parte que tiene que llevar algún tipo de música, ¿no? El primero que lo va a llevar a un nivel de sofisticación bastante interesante va a ser Ambrosio de Milán, que eso San Agustín lo recuerda muy, muy presentemente en sus confesiones, de cómo le impactó la manera en la que cantaban en la iglesia de San Ambrosio, y que de hecho es lo que hace que él se decida convertir al cristianismo, sí, y empezar como discípulo justamente de Ambrosio. Pero entonces, bueno, es evidente que hay un registro bastante claro. Esto nos sirve, toda esta cuestión del Apocalipsis nos sirve muy bien también para conocer qué tan avanzada era la liturgia por ahí de inicios del siglo II, de la liturgia cristiana. Y bueno, ya podemos ver una cuestión musical. Aparecen los 144,000 cantando. Ok, cantaban, ya cantaban. Bien, eso es interesante. Luego viene el mensaje de los tres ángeles, o sea, los sermones, la predicación. También el momento, lo que en Yiddish decimos, ¿no? La droshe, o sea, de drasha, de repetición, sería lo que significa literalmente, pero culturalmente se traduce como sermón. O sea, pues sí, después de las lecturas, los cantos, las antífonas, los responsos, pues claro, alguien tiene que predicar. Entonces viene una predicación de los tres ángeles. Hay muy, muy interesante el final de este capítulo, a partir del capítulo 14, capítulo 14, versículo 14, que dice: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, una imagen evidentemente tomada de Daniel, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces la guerra contra Roma en la versión judía original. Aquí obviamente ya tomó otro sentido, pero intentando remitirnos al texto judío probablemente original, que te está hablando de la guerra contra Roma, ¿no? Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra fue cegada, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía una hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Esto es una imagen simbólica en el texto original, creo yo. Es una imagen metafórica de la caída de Jerusalén. O sea, en este párrafo, el texto original que el cristianismo luego reacomoda, el texto original debió referirse a la caída de Jerusalén. Entonces, esto nos explicaría por qué estos rollos llegaron a manos cristianas y no los guardaron en Qumran, en las cuevas. Porque se están escribiendo después. Los está escribiendo el mismo grupo, con la misma retórica, con el mismo estilo, con los mismos códigos, pero los están escribiendo después. Entonces, bueno, Qumran fue destruido en el año 68. Todos los rollos del Mar Muerto son anteriores a ese año, porque en ese año, claro, barran con el monasterio de Qumran. Aquí, si ya nos está hablando de la destrucción de Jerusalén, es porque evidentemente se está escribiendo después. Y eso explica por qué serían rollos que no llegan a las cuevas y que en cambio llegan a manos cristianas. Alguien los encuentra, caen con manos cristianas, y aquí tenemos este reciclaje, esta versión reciclada. Y el hecho de que sea bastante triunfalista al final tiene que ver con que quizá no es contemporáneo de esa destrucción de Jerusalén, porque si no hubiera sido totalmente depresivo, sino posterior. ¿Pero cuán posterior? ¿Dónde datas? Porque normalmente esto se data en el año 100, un poquito más algunos. ¿Tú qué dices? Me parece razonable. Es una datación que me parece razonable entre 100 y 120 más o menos. Y el periodo en que se está haciendo esta fusión, claro, se va a tardar más evidentemente en consolidarse como parte de la colección. Bueno, de hecho, siguieron peleándose todavía. Martín Lutero decía: yo no sé qué hace el Apocalipsis ahí, metido en el Nuevo Testamento. Pero sí, o sea, en ese sentido la datación me parece perfectamente razonable. 50 años después de la guerra contra Roma, 50 años que los cumranitas estaban extintos, y quienes tienen esto en sus manos y lo están relaborando, no tienen idea de quiénes eran esos señores ni de qué se traían en la cabeza. Lo que tienen es un formidable texto que les... así
digamos, les voló los sesos, así de wow, ¿qué es esto? Es un poco como cuando Marsilio Ficino estaba traduciendo los diálogos platónicos que le habían venido por los bizantinos allá en el 400 y este Medici le dice, Cosme de Medici le dice, para con todo eso, que nos llegó un texto que es muchísimo mejor que era el Corpus Hermeticum, que tampoco era gran cosa, pero bueno, a él le parecía que era como la gloria. Exactamente, sí. No, seguro, o sea... De repente, creo que nos pasa a todos, ¿no? Todos en algún momento hemos leído un libro que dijimos, wow, o sea, qué maravilla del libro, ¿no? Sí, bueno, sí. Evidentemente les pasó eso, ¿no? Bueno, Apocalipsis 15, la última tanda de plagas, ¿no? Y otro detalle muy interesante al final de Apocalipsis 15. Ya te dice, y un versículo 7, este es un capítulo chiquito, versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Si en el capítulo anterior teníamos evidentemente la metáfora del asedio a Jerusalén, aquí tenemos la metáfora de la destrucción del templo. El templo se llenó de humo y nadie podía entrar ahí. O sea, es en el texto apocalíptico judío que se debió escribir, estos pasajes evidentemente del capítulo 14 y 15, tenían que ver con el asedio a Jerusalén y la destrucción del templo. Ya, el cristianismo le va a dar otra óptica, ¿no? Luego, capítulo 16, las copas de ira, o sea, una nueva perspectiva de todas estas... de todos estos juicios que se vienen dando desde los sellos, que en el texto original judío tenía que ver con la destrucción de Roma, en el Apocalipsis cristiano tiene que ver con el juicio a nivel espiritual de Roma. Y luego van a venir los capítulos 17 y 18 que te mencionaba, son el juicio de la gran ramera y la caída de Babilonia. O sea, evidentemente esto en su origen debió estar muy vinculado con el libro, con el rollo de la guerra, o sea, la idea de eventualmente toda esta guerra va a terminar con la destrucción de Roma. Esa era la expectativa apocalíptica judía. Entonces, esos son pasajes que están bastante bien preservados, en sentido judío original. Una, yo creo que estos les llegaron casi completos a manos cristianas y por eso no tuvieron que parchar, remendar o hacer pastiches. Pero dos, yo creo que esto no lo supieron manejar teológicamente demasiado, o sea, no se pudieron dar tantas libertades porque esto era abrumador, aunque tampoco había tanto problema. Nada más había que plantear las cosas de tal manera que se entendiera como algo espiritual, no como algo histórico, como algo trascendental. Lo que mencionabas, una cuestión vertical, no la cuestión horizontal. Sin embargo, si esto proviene en este caso, en este capítulo, de un texto apocalíptico contemporáneo de la guerra de Jerusalén, de los romanos, tiene un mensaje esperanzador, pero no histórico. Es decir, estaban viendo cómo eran diezmados, cómo resistían, pero que iban a ser aplastados por las legiones, y sin embargo mandaban un mensaje como diciendo, cae Babilonia, pero claro. No había ningún indicio que fueran a caer los romanos, que de hecho no pasó. No, de hecho no pasó. Ahora, es que también aquí hay un punto interesante. O sea, obviamente los textos judíos de donde los autores cristianos se están nutriendo para ir construyendo el Apocalipsis, pues es obvio que no están puestos en una secuencia cronológica. O sea, si esto viene de un texto judío que habla sobre la caída de Roma, y cuando estoy señalando que estaría emparentado con la lógica del rollo de la guerra, este texto habría sido escrito antes que los que te mencionaba hace un momento. O sea, los que te mencionaba hace un momento sí son claramente posteriores al asedio de Jerusalén y a la destrucción del templo. Este sería anterior, cuando todavía tenían la esperanza de que iban a ganar la guerra. Ah, entiendo. Sí. Es un combo, pero inextricable. Sí, es una ensalada. O sea, sí. Agarraron... Bueno, te digo, no hay ecdótica de por medio, ¿no? No hay noción crítica textual, no hay noción de qué va primero, qué va después, no, o sea, ellos se inspiraron, no sé cómo, se inspiraron y lo fueron armando, bueno, lo fueron armando a su conveniencia para construir su metáfora del culto dominical. Es eso,
Capítulo 19, la boda de la cena de bodas del Cordero. Es la Eucaristía. O sea, esta es la visión cósmica de lo que es la Eucaristía. Una, Jesús es presentado como sol, eso te lo mencionaba en la charla anterior, ¿no? O sea, donde se le describe en el 8. Sí, versículos, a partir del versículo 11, ¿no? Que dice, vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas de Adán. Es el sol. Es una imagen bellísima del sol. Pero en este sentido de, fíjate lo que te está diciendo esta teología cristiana primitiva, ¿no? O sea, ese momento de la Eucaristía, o sea, olvídate del sol físico, eso es, volvemos a lo platónico, ¿no? No, ese es el mundo sensible. Yo te estoy hablando del mundo de las formas, el mundo de las ideas, ¿no? Olvídate del sol físico, olvídate de una persona en concreto, ¿no? Es el sol como símbolo del conocimiento, de la luz. Ese momento en que el cristiano participa de la Eucaristía, es la lógica de este capítulo, es el momento en que debe recibir la luz del entendimiento. Es el momento en que, o sea, esta es la experiencia que te tiene que hacer entender de qué se trata todo esto. Y se trata de la victoria del pueblo de Dios sobre los romanos, que esa es como Jesús es presentado aquí en la cena de las bodas, o sea, como el gran guerrero que llega del cielo a derrotar a sus enemigos, a aplastarlos, a masacrarlos. Claro, eso no sucede en una dimensión histórica o terrenal, sucede en una dimensión espiritual, y sucede, la lógica que está manejando aquí el autor, final del texto, es que aunque el imperio nos está intentando destruir, nos está intentando separar, nos está intentando hacer abjurar de nuestra fe, nosotros derrotamos al imperio cuando estamos en comunión. Y eso, el momento máximo posible de comunión, es la Eucaristía. O sea, Apocalipsis 19 es simple y sencillamente la visión espiritual de lo que representa la Eucaristía. Y en ese sentido, sí creo que el concepto original de la liturgia se conserva en el catolicismo y en las iglesias ortodoxas de Oriente, en el sentido de que la Eucaristía es el momento central de la misa. En el protestantismo va a cambiar por razones muy coyunturales, muy específicas del momento de la Reforma Protestante, que le va a dar ese giro Lutero, esta idea de que el momento central debe ser la predicación de la palabra de Dios. No está cambiando la esencia de la liturgia, vimos que hay lecturas y hay sermones a lo largo del Apocalipsis, pero sí es muy claro que el momento central de toda esta liturgia es este, en el Apocalipsis, el momento del rito mistérico, ¿no? O sea, de cuando vas a comer del banquete sagrado para entrar en plena comunión con tu deidad, para recibir la luz, o sea, para derrotar de esa manera a esa estructura imperial que representa la muerte. Entonces, en la forma católica reviste esa forma, pero en la luterana, como bien dices, simplemente es una rememoración, ya no una transustanciación. Entonces pierde un poco lo mistérico. Claro, sí, claro. Pero es que obviamente pues Lutero es hijo del siglo, de la época en la que surgen el empirismo y el racionalismo. Está en tecito, ¿no? Pero ya viene después de Erasmo de Rotterdam, después del de humanismo renacentista. Pues sí, y bueno, y aparte es del norte de Europa. Siempre en el norte de Europa son como más racionalistas, o sea, más precisos con sus definiciones, digo, no de balde la filosofía más compleja va a venir de Alemania, ¿no? Entonces, sí. En este sentido, la parte interesante es que Lutero, muy, muy, muy en el estilo filosófico de la época, Lutero lo que intenta es racionalizarlo, porque Lutero no va a renunciar a la idea del cambio de sustancia. Entonces, él ya no va a hablar de transubstanciación, que la idea es que deja de ser pan y deja de ser vino literalmente para convertirse, cambiar de sustancia a cuerpo y sangre de Jesús. En Lutero es el tema de la consubstanciación, o sea, van a compartir sustancia. Es verdadero cuerpo, es verdadera sangre de Jesús, sin dejar de ser verdadero pan y verdadero vino. Entonces, lo que Lutero está intentando es nada más racionalizarlo, que a veces el problema de la filosofía es eso, ¿no? O sea, la filosofía nace en la época del pensamiento mágico, o sea, donde
Todos son dioses, leyendas, héroes, mitos. Y la filosofía va a ser un intento de racionalización de eso. O sea, al final de cuentas, el mundo de las ideas de Platón es tan ficticio como Asgard o como el Olimpo. En el sentido en que Platón lo decía, claro, hoy le podemos dar otro... Ah, claro, hoy podemos adornarle ahí a Platón, bueno, hacerle un favor y hablar ya no de un mundo literal, trasladarlo al nivel de la epistemología. O sea, cuando hablamos de que Platón te decía, todo lo que estás viendo es un engaño, Platón te lo decía refiriéndose a lo que está fuera de ti. Ya la epistemología y luego las neurociencias te van a decir, no, lo que pasa es que somos una caja de disonancias cognitivas. El mundo ahí está, y es el que es. Nosotros, es que tenemos un montón de líos para percibirlo. Bueno, ok. Claro, le podemos arreglar un poco la plana ya a Platón, pero Platón, de lo que habló específicamente, es tan ficticio como Asgard, repito. Sí, porque postulaba algo que era intangible, a diferencia, por ejemplo, de Epicuro, y me imagino que también el judaísmo, que era, o sea, no negaba la realidad del mundo y no buscaba también escapar del mundo para ir a otro sitio donde estemos mejor, sino que hasta inclusive entiendo que la venida de ese Mesías será aquí, o sea, va a bajar la cosa aquí. Total, siempre es aquí, claro. Sí, la visión judía es completamente materialista. O sea, Marx va a ser materialista no por accidente, después más lo va a racionalizar igual como buen filósofo, ¿no? Bueno, entonces, Lutero racionaliza, Calvino es el que se va. Calvino es el que se sale completamente de ese molde y Calvino es el que va a decir, no, ni transubstanciación ni consubstanciación. Es la presencia real de Cristo en el ritual de la Eucaristía. O sea, no es el pan, no es el vino, es la reunión de la gente y la presencia de Cristo en la gente. Entonces, bueno, sí, Calvino ya se salió completamente de este esquema. Claro, es una idea todavía más racionalizada, ¿no? Interesante porque luego va a llegar John Wesley, digamos, el otro gran ideólogo dentro de la Reforma, un siglo después, bueno, dos siglos después de Lutero y Calvino en realidad, desde su realidad como anglicano, como egresado de Oxford, o sea, bien racional. Bueno, aparte, este ya es racionalista cuando el racionalismo y el empirismo ya pasaron. O sea, está todavía más claro en sus conceptos racionales. Pero interesante que Wesley, en el análisis de las controversias entre el Calvino, Lutero y la Iglesia Católica, no termine por ser explícito. Wesley no era teólogo, o sea, no dejó un corpus de teología sistemática. Entonces hay cosas ahí que son medio difíciles de agarrar. Pero interesante cómo Wesley y después del metodismo tienden a decantarse por la consubstanciación, no por la presencia real del Cristo, según Calvino, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante cómo se procesó esta idea en el protestantismo. Pero bueno, repito, es que el protestantismo ya es hijo o producto de esa misma época donde va a surgir racionalismo y empirismo, de ahí el método científico, y del método científico, el razonamiento científico, digo, porque ya a estas alturas del partido, me encanta cómo lo decía Paul Popper, ¿no? Decía, es fascinante ser maestro de, yo soy maestro de método científico, y el método científico no existe, ¿no? Entonces, digamos, cada experimento, cada disciplina tiene que ir ajustando su propia metodología todo el tiempo, ¿no? Popper es el que proponía la falsabilidad, ¿no? Sí, todo el criterio de falsabilidad es de Popper, por supuesto. Que metodológicamente, curiosamente, creo que es lo más efectivo, ¿no? Digo, a veces, justo de esto discuto mucho con amigos biblistas, que les digo, es que deben hacer sus investigaciones usando el criterio de falsabilidad de Popper. Funciona muy bien. O sea, deja de buscar los argumentos para demostrar que tu hipótesis es correcta. Ponte a buscar los argumentos para demostrar que tu hipótesis es falsa. Eso le va a hacer un favor mayor a tu hipótesis. Te va a ayudar a correr. Además, elimina la posibilidad del absolutismo, la radicalidad, el fanatismo. Claro. O sea, te deja, mira, hay cosas que sí, ya las conocemos bien. O sea, si ya Carl Sagan logró organizar un proyecto que sacó dos naves del sistema solar haciendo una carambola cósmica, o sea, de saber dónde iba a estar Júpiter y dónde iba a estar Saturno año y medio después, y dónde iba a estar Urano tres años después, y agarrar la gravedad de Júpiter para desviar la ruta y darle impulso, y que llegue a su cita con Saturno puntual. Y luego, bueno, es que sí, ya entendemos cosas bien, ¿no? Pero lo fabuloso de este criterio es que
y te lo voy a decir en lenguaje tradicional judío, talmúdico. Bueno, Carl Sagan era judío, también se le nota el peso de esto, ¿no? Que toda reflexión no tiene como objetivo contestar preguntas. La verdadera reflexión termina cuando planteas las nuevas preguntas. O sea, porque si tu respuesta no te abre más preguntas, no tiene interés. Entonces, pero siempre se dice eso del judaísmo. ¿Realmente es así o el que pregunta en el fondo también incomoda? Tú como judío, si entras en un ambiente judío también, ¿no? De no sé, de disertación o de discusión de algún tema, un debate, y tú cuestionas cosas, ¿realmente es bien aceptado eso? ¿Es bienvenido? Mira, hay de todo tipo de gente, por supuesto. O sea, siempre te vas a encontrar los unos y los otros. Pero en el judaísmo sí, las preguntas incomodan. Pero si de una u otra manera, esto no es algo que en casa tu papá y tu mamá te digan, las preguntas deben incomodar. No te lo dicen así. Pero el entorno en el que crece un judío, y sobre todo en el entorno académico, digamos, lo que es la Jabrutá, la yeshiva, los centros de estudio judaico, en la práctica te lo inculcan. Las preguntas son para incomodar. Y aunque las preguntas sean incómodas, cuando se arman, cuando te encuentras un buen rabino o un buen maestro, es alguien que se va a sentir profundamente incómodo con alguna pregunta, pero se va a sentar a discutirlo. Y discutirlo es confrontar puntos de vista. El estudio tradicional del Talmud no puede ser individual. No tiene sentido hacerlo individual. Tiene que ser en un lugar, en una mesa, pones el Talmud y mínimo tiene que haber dos personas para que confronten ideas, que confronten puntos de vista. O sea, antes de Popper y de muchos de ellos, también ya habíamos inventado el criterio de replicabilidad. Ojalá fuera más habitual esto, ¿eh? Sí. Entonces, pero te digo, te vas a encontrar todo tipo de judíos, como te encuentras todo tipo de personas en cualquier lugar o grupo del mundo, ¿no? Pero sí le tenemos un profundo aprecio por la discusión. O sea, y discusión, si hay que agarrarnos del chongo, nos agarramos del chongo. O sea, no tiene por qué ser bonita la discusión. O sea, si es decir, no estoy de acuerdo contigo y estás mal, y estás en la luna y estás pero recontra bien perdido, ok, bueno, expón tus argumentos, ¿no? Entonces, siempre en el entendido de que al final las respuestas que plantees no pueden ser respuestas definitivas. Si desarrollaste bien tu discusión, las respuestas van a generar más preguntas. Y es cuento no acabar, o sea, ok, está bien, le seguimos mañana o le seguimos la próxima semana. Esa es la idea de la Jabruta, del lugar en donde se estudia Talmud. Es genial, porque la vida en realidad es movimiento y cada vez que alguien te da una respuesta definitiva, la vida muere, porque se detiene. Exacto, exacto. Es que esa es la idea. O sea, la respuesta definitiva será cuando te mueres. Ahí, claro, ahí ya, claro. Ya no tienes a qué seguir. Pues mientras estás vivo, tienes que seguir preguntando. No se trata. Bueno, los últimos capítulos del Apocalipsis, el 20, el 21 y el 22, o sea, bueno, el 20 es todo el juicio, ¿no? Este juicio, aquí se retoma una idea judía también de una manera muy interesante, muy singular. La idea original judía es que este juicio se hace cada año, en Rosh Hashanah y Yom Kippur. La idea cristiana es que este juicio es trascendental, o sea, es en una dimensión eterna. Pero es el juicio eterno que Dios está haciendo sobre Roma. Entonces, por eso lo trasladan a esta otra dimensión. O sea, otra vez aquí tenemos un ejemplo de cómo el cristianismo deja de lado la teología judía y construye su propia teología. Y por eso los capítulos 21 y 22, que son los que hablan de la Nueva Jerusalén, ya no es el sentido judío original, el sentido de Qumran, de que después de toda esta guerra, que Jerusalén iba a ser destruida, eso era relativamente fácil de prever, que los romanos no lo iban a dejar en pie, pero los cumbranitas sí tenían ya la idea de que así tenía que pasar para purificar de todas sus impurezas, pues un templo construido por Herodes, o sea, una bestia, un sacerdocio que no eran los legítimos descendientes de Onías III, el último sacerdote antes de la guerra Macabea, sumo sacerdote. Entonces,
que toda esta destrucción era el paso obligado para la purificación. Entonces, en la creencia apocalíptica judía, esta reconstrucción de la Nueva Jerusalén, digo, es obviamente metafórica, simbólica, no es un lugar en el cielo, no es un lugar en lo etéreo, en lo espiritual, es Jerusalén y es un templo, punto. Pero en un mundo sin romanos, esa era su idea. Pero Irving, este tema que aparece aquí en este capítulo del diablo, de Satanás, que ya lo había predefinido un poco con el tema de del dragón o la serpiente, en el judaísmo no hay una figura tan presente de Satanás. De hecho, los exorcismos aparecen todos en el... Y la interacción con el diablo en el Nuevo Testamento, porque en toda la escritura judía, como mucho en el libro de Tobías, que aparece esto también del demonio este Azazel, pero si no, ¿dónde? Exacto. Sí, no, el judaísmo, la visión de Satán en el judaísmo es completamente diferente. Ah, y aparte, en Job también aparece. Bueno, sí, esa sería... Uf, mira, es que eso ni siquiera es una visión propia del judaísmo, es una visión muy arcaica, porque estás hablando de una historia, la historia de Job, o sea, se remite a tradiciones muy antiguas. Y lo que estás viendo en Job es más bien cómo funciona el concilio de los Elohim, pero ni siquiera desde una perspectiva necesariamente israelita, sino con fuertes reminiscencias ugaríticas. O sea, el Satán del libro de Job es el Yam de la mitología cananea. O sea, es uno de los hijos de Dios, de él, que es él es el padre de los dioses en la mitología cananea, y están muy felices en una fiesta, y de repente llega Yam a exigir que sea reconocido como el rey de los dioses. Y bueno, se arma todo el relajo con Baal, y de ahí viene la saga de Baal, de cómo Baal muere y resucita, y derrota a Yam, y se convierte él en el rey de los dioses. Entonces, esta imagen... Una especie de Loki. Una especie de Loki. Exactamente. Bueno, a menos, siempre y cuando no pensemos en Loki como una adaptación de Umbrella Academy, ¿no? Pero bueno, no sé si hayas visto esa otra serie. Buenísima, la de Umbrella Academy. Si te está gustando Loki, la otra también te va a encantar. Vale. Esa imagen que tiene Yam en el concilio de los Elohim ugarítico, como el malo, el que hace el trabajo sucio. No, porque al final de cuentas el universo tiene todo ese lado que no entendemos, ¿no? El lado de lo negativo, de lo que nos duele, de lo que nos lastima, lo que funciona mal. Sobre todo ponte en los zapatos de esa gente antigua, o sea, porque hay terremotos, porque hay erupciones volcánicas, porque hay sequías, hambrunas. Entonces, ¿cómo explicas eso? Bueno, el constructo cananeo va a ser él, como padre de los dioses, creó a los Elohim y a uno le tenía que tocar hacer el trabajo sucio. Y bueno, evidentemente la forma en la que Job lo describe tiene esa reminiscencia. Pero el judaísmo ni siquiera va a tomar eso como una pauta para construir una teología sobre Satán. El Satán final que se va a consolidar en la tradición judía rabínica, sobre todo, es la idea de Satán como el acusador, el que te acusa delante de Dios en el juicio por las cosas que has hecho mal o las cosas buenas que no hiciste, ¿no? Pero que entonces se convierte en realidad más bien en una representación simbólica de tu propia conciencia. Entonces, Satán no existe, o sea, como el príncipe de los demonios. Cuando la literatura apocalíptica habla de Belial, de Satán, de Belcebú, de los príncipes de los demonios, se refiere a los generales y a los gobernadores romanos. Entonces, Irving, es un poco el planteamiento del privatio boni, ¿no? Está el mal no como una cosa en sí, con realidad ontológica, sino como simplemente la ausencia de bien. O sea, no como el calor y el frío, que viste que no existe el frío. Sí. Existe más calor, menos calor. No, eso yo creo que es demasiado sofisticado. El planteamiento judío es más elemental. O sea, déjate de la ontología o déjate de la ausencia o presencia. Son tus vicios. Es tu incapacidad de controlar tu temperamento, tu carácter, tu conducta. Y por eso el judaísmo siempre en la insistencia no se va por una cuestión filosófica, como lo que mencionabas, ni de lo ontológico, ni de lo del calor y el frío, sino por una cuestión de corrección. En el judaísmo los temas permanentes van a ser tikkun nefesh, la corrección de tu alma, o sea, tu corrección, y tikkun olam, la corrección del mundo. ¿Por qué? Porque todo este asunto del mal
solamente es lo que llamamos el Yetzer Hará. Es decir, la inclinación al mal, es tu inclinación al mal. O sea, no está en el diablo, no está en una dimensión filosófica. Eres tú el que está haciendo las cosas mal. Eres tú el que se tiene que corregir. O sea, pragmatismo absoluto. Hay un Yetzer Hará y un Yetzer Atob también. Exacto, la inclinación al bien. Sí, el ser humano tiene las dos. Tú escoges con cuál funcionas, con cuál vives, ¿no? Se entiende que puedes, por ejemplo, Ezequiel 18 lo retrata muy bien, ¿no? Toda esta parte que dice el impío, o sea, se convirtiera de su maldad y dejara de actuar impíamente e hiciera justicia y guardara mis mandamientos, vivirá por la justicia que hizo. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, esta cuestión de Satán mencionado en esta parte de Apocalipsis 20, en el juicio que amarraron a Satán y lo lanzaron al abismo, al lago que arde en fuego y azufre, todo eso, se refiere a Vespasiano en el texto cristiano, digo, en el texto judío original. Es Vespasiano, punto, o Tito, o sea, los líderes de las tropas romanas. Ese es el sentido de Belial en la apocalíptica judía, la tardía. En la original, en la primitiva, por ejemplo, en el libro de Daniel, se refiere a Antíoco Epífanes. Ya para el cristianismo esto va a tener otro significado, aunque está muy vinculado con Roma de todas maneras, pero en el cristianismo sí está esta idea, una idea todavía más impregnada de zoroastrismo o de helenismo, o de la mezcla que se había dado ya de estas dos tendencias, ¿no? Entonces en la idea cristiana la cuestión demonológica está más estructurada. Y bueno, sí se va a pensar en Satanás como el príncipe de los demonios, pero bueno, actuando por medio de Roma también. Entonces, de cualquier manera, lo que se refiere aquí el texto es en esta dimensión espiritual. Con lo del zoroastrismo te refieres a este maniqueísmo de Ormuz y Arimán. Exactamente. Sí, que es donde se considera que vienen la gran mayoría de las ideas demonológicas que luego se van a establecer en la cultura judía. Y por rebote en la cultura cristiana, ¿no? Y es cierto, o sea, la demonología en el judaísmo va a aparecer hasta la etapa persa o después y va a florecer en la apocalíptica, pero es interesante porque en el judaísmo casi no hay especulaciones sobre demonios, exorcismos o cosas por el estilo. El simbolismo que va a cobrar la demonología tiene que ver con actores políticos. Entonces, Belial, bueno, en Daniel, la figura diabólica por excelencia es Antíoco Epífanes. En la literatura apocalíptica judía tardía es Vespasiano, o el líder de los romanos, el líder de los Kitim. O sea, siempre va a tener esa connotación, va a ser símbolo de una realidad humana, ¿no? Que, por ejemplo, por ahí también es el punto donde estoy en desacuerdo con la forma en la que Florentino García Martínez o Antonio Piñero explican la cuestión de los mesías celestiales, y dicen que el judaísmo de esta época ya creía en una especie de mesías celestial. No, no lo creo. ¿Por qué? Porque los simbolismos diabólicos, o sea, las bestias, Belial, etcétera, no estaban hablando de bestias ni de Belial, estaban hablando de romanos o de babilonios o de persas, estaban hablando de seres humanos. Entonces yo digo que por simple coherencia de códigos simbólicos, cuando hablan del hijo del hombre, de todo esto, también están hablando de seres humanos, nada más que del bando bueno, Malkitzedek o Metatron, pues, todo esto es al final de cuentas simbolismo de seres humanos. Tú lo señalaste, lo dijiste muy bien, me encantó eso que mencionaste, lo vertical y lo horizontal. El pensamiento judío en todos estos textos es completamente horizontal, es aquí en la tierra, es en el aquí y en el ahora, y es en un futuro, porque sí, la apocalíptica lo ve como a futuro, pero ni tan lejano, ¿eh? O sea, los libros apocalípticos, toda esa obsesión es inminentista, o sea, ya están todas las señales, ya estamos a punto ahora sí de levantarnos en armas contra Roma, ¿no? Es cualquier momento suena la trompeta y nos vamos a la batalla. Bueno, la visión cristiana también adoptó esto con la parusía, era una parusía inminente, pero dentro de media hora. Claro, pero la tuvo que corregir. Totalmente, y hasta ahora. De primera a Tesalonicenses a segunda de Tesalonicenses hay una corrección. Sí.
y en Lucas lo vamos a tener también muy presente, ¿no? O sea, no era tan falsa alarma, o sea, no era tan urgente, hay que esperar un poco más. Entonces, bueno, Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén en el sentido teológico que construye el Apocalipsis de Juan, obviamente no tiene que ver con una ciudad en la tierra, tiene que ver con la dimensión espiritual en la que vive el cristiano, esta es la lógica del texto, la dimensión espiritual en la que vive el cristiano después de haber participado de la Eucaristía y con ello de haber juzgado a Satán y a sus huestes romanas, pero en esa dimensión espiritual. Entonces, toda la idea general de todo el libro, al final de cuentas, es decirle a esa comunidad cristiana primitiva, bajo persecución, o sea, mantengan la esperanza, mantengan la fe, porque lo que realmente sucede cada domingo que nos reunimos es todo esto, en una dimensión espiritual. Y te digo, ese es el primer planteamiento que a mí me parece 100% cristiano. O sea, mucho de lo que encontramos en el Nuevo Testamento es muy judío o es muy mistérico, muy judío, muy helenístico. Pero el Apocalipsis es donde veo ya la primera construcción de una ideología coherente, con un manejo propio de los símbolos y ya con un sello específicamente cristiano. Este se me hace, a mi gusto, el primer libro verdaderamente cristiano. Todo lo que hay en el resto del Nuevo Testamento es una fotografía formidable del proceso de construcción. O sea, está todavía en, como si estuviéramos hablando en términos darwinianos de las especies intermedias, ¿no? Sí. Que es no entender que todos somos especies intermedias, ¿no? Nada más depende de qué época. Pero, bueno, el Nuevo Testamento es un retrato maravilloso de ese proceso de evolución de ideas. El Apocalipsis de Juan me parece el primer libro en donde una idea que ya puedes definir específicamente como cristiana ya cuajó. Sin embargo, la paradoja es que este libro tan simbólico, normalmente se toman citas muy cortas, específicas y puntuales, y todo este simbolismo tan abundante, tan rico, tan así multiforme, es dejado de lado. Porque nadie desarrolla ni explica todo este tema de las bestias, que la mujer, todo esto que tú estuviste desarrollando, es dejado de lado por completo. O sea, se queda el esqueleto nada más. Bueno, y es por lo que mencionabas hace rato, ¿no? Que bueno, ¿qué pasa cuando el cristianismo se vuelve religión imperial y tienes que quitar el discurso antirromano? Pues sí, evidentemente, ahí es en donde se pierde de vista toda esta idea original. Y entonces, si no tienes esa idea, ¿qué otra idea puedes tener del Apocalipsis? Ah, pues que habla del fin del mundo, ¿no? Y ahí tienes a este tipo de charlatanes como, bueno, ahorita más de moda Michael Rood, pero en otras épocas gente como Hal Lindsey, había bueno, otro. En otras épocas estaba Girolamo Savonarola, estaba. No, también el milenarismo a lo largo de la historia, ¿no? Digo, Joaquín de Fiore. Sí, si te metes con la literatura jesuita novohispana de los siglos XVI y XVII, te vuelves loco con lo locamente milenaristas que eran, ¿no? Y aparte demostrándote así con sumas cabalísticas, según ellos, que la Nueva Jerusalén se iba a poner en la Ciudad de México, ¿no? Es en serio. Era una cuestión. Obviamente, pues ellos veían esta imagen de Apocalipsis 12 como la aparición de la Virgen de Guadalupe. O sea, hay un milenarismo novohispano impresionante. Bueno, sí, el que es un maestro de ese tipo de conexiones así totalmente irracionales es Samael Aun Beor. Del mundo hispano, que conecta cualquier cosa con cualquier cosa. Sí, exacto. Volvemos al tema de la apofenia, ¿no? La manía de ver patrones en donde no los hay. Entonces,